Estefano Toso. Estefano. Patricia Portocarrero de la Jimena. Claro. Ah, está bien, ¿no? Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con ellos. Me dicen que vienen, me dicen que vienen. No. Pero mira, ya es tarde, no están acá. Ya van a llegar, ya van a llegar. ¿Sí? Bueno. Pero el que sí ya llegó. ¿Quién? A Perú. ¿Quién? Farfán. Jeffrey. Jefferson Farfán regresó a Lima para disfrutar de sus vacaciones. Tremendo momento el que vive Farfán en Rusia. Qué bueno, el mejor querido momento probablemente desde la temporada de Schalke 04. Desde Alemania, sí. Habló de todo. Habló del caso Pablo Guerrero, del Lokomotiv de Rusia, del Mundial. Y la nota es de César Seijas. Adelante. Mi querido Rolfo. Хороший пас на Алексея Мирончука, тут Антон, падение, что Галимов, молчит, удар отличный, Фарфан, гол, 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 гол. Espectacular. Sí, sí, muy buena racha, ¿no? Gracias, sí, todo muy bien y nada, súper tranquilo por lo que se viene consiguiendo con mi equipo y ahora nada, a seguir trabajando. Lo más importante es que el equipo dio todos los 90 minutos y podemos sacar un resultado positivo. Jeff, muy kumir, Jeff. Hasta besito de los compañeros tienes, ¿no? Imagínate. Chapan en plena creación. Muy kumir, Jeff. Jefferson Farfán, el futbolista peruano sensación en Rusia, aquel que ha recobrado potencia. Querido por sus hinchas, por sus compañeros, ilusionando a la afición peruana, ojalá llegue así a Rusia, sin lesiones, mucho más efectivo, imparable, pensamos todos. Está en Lima, viene a relajarse, recibe el calor popular, se da tiempo para hablar de Guerrero. Ah, que esté tranquilo, él sabe que tiene todo el apoyo de nosotros y así que espero que lo puedan absorber, ¿no? Es muy injusto, pero espero que, como te digo, lo puedan absorber, ¿no? Ya hablé con él personalmente ya. Para decirle a Paolo, Paolo, te esperamos, tú tranquilo, soy el 9 por ahora. Jeffrey está de vuelta, provoca alboroto en las páginas deportivas e inevitablemente también de espectáculos. Atendió cortos minutos a representantes de prensa, entre ellos, la banda del Chino. Habló de Paolo y del gran momento que vive en Rusia. Tras una larga para, el 2017 empezó de una manera un poco dudosa, según entendidos, en la carrera del jugador. En enero firmó para el Lokomotiv de Rusia. En febrero marcaba su primer gol. Pero las lesiones no se alejaban de los intentos del jugador por recobrar su nivel. Con mucho esfuerzo, allá, en lejanas tierras y muy frías, rusas, comenzó a abrirse paso. En agosto volvió a la selección y pocos daban crédito de este retorno. Pero el último tramo de 2017 ha sido especialmente descollante para Jefferson Farfán Guadalupe. Ahora sí la va a encontrar Cueva con espacio y la baja Cueva, Cueva para gambetear, Cueva para pasar y va Cueva y pinta bien en el área Ruiz Díaz, la tiene Cueva en el área Ruiz Díaz, la pelota para Jefferson, Jefferson está, ¡gol! 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 Nacido en octubre de 1987, este jugador de 33 años, padre de 3 hijos, ha hallado alguna fórmula que le permite recorrer cual veinteañero futbolista con ansias de comerse al mundo. Háblanos de Rusia, ¿no? Anímanos. Bueno, hay chicas hermosas. Empezando por ahí. Sí, como los Hani, chicas así, guapas, regias, como los Hani, fabulosas, rotas, así. Como recién, su pantalón. Recién llegada de Europa. ¿No? Recién llegada de Europa, con razón, la veo regia. Bueno, anímenos, anímenos a ir a Rusia, ¿no? Usted sí nos va a esperar por allá. Claro, por supuesto. Bueno, ahorita hace un frío de la... pero bueno, ajá, es parte de... ¿Cómo es en junio? En junio el clima está bueno, el clima está bueno. El 17 de noviembre de este año fuimos los últimos en conversar con él antes de abordar el avión que lo llevara a Rusia, rodeado de público, con extrema seguridad y bastante sonriente. Lo que se venía sería sensacional. Успел к этому мячу, попал в штангу и потом уже начал попадать.
No se ha cansado de inflar redes, como dirían históricos narradores. Es el jugador sensación en el Lokomotiv. Tras la victoria frente al Tosno, Igor Denisov, el mediocampista de su club, se acercó, lo besó y le declaró admiración. Lo más importante es que el equipo dio todos los 90 minutos y podemos sacar un resultado positivo. Jeff, muy kumir, Jeff. Así, en un momento extraordinario le llegan las vacaciones a Jefferson Farfán. Muy temprano llegó. Lo primero que hizo es someterse a los atinados diseños de su barbero. Luego visitó un restaurante en La Victoria y ahí lo abordamos. Sí, sí, muy buena racha, ¿no? Gracias, sí, todo muy bien y nada, súper tranquilo por lo que se viene consiguiendo con mi equipo y ahora nada, a seguir trabajando nada. Muy comido, Jeff. Hasta besito de los compañeros tienes, ¿no? Imagínate. Chapa que plena creación. Hace unos días a medios internacionales declaró sobre el caso Paolo Guerrero. Como se sabe, la defensa de su amigo y eterno compañero presentará apelación al fallo que lo suspende por un año. Fue un golpe, creo que muy duro, ¿no? No solamente para el equipo, sino para el país, ¿no? Para Perú. Porque es el líder de nuestro equipo, nuestro capitán, la persona que empezó el camino con dirección a donde estamos ahora, que es el Mundial. Que esté tranquilo, él sabe que tiene todo el apoyo de nosotros y así que espero que lo puedan absolver, ¿no? Es muy injusto, pero espero que, como te digo, lo puedan absolver, ¿no? Ya hablé con él personalmente ya. Para decirle a Paolo, Paolo, te esperamos. Ha llegado el momento de disfrutar de las vacaciones, las fiestas, de los hijos y otros placeres de la vida. Que cuando retorne a las actividades deportivas, Jefferson Farfán siga imparable. Que el altísimo nivel lo mantenga hasta que en mayo se una a los trabajos de la selección y en junio pueda iniciar de la mejor forma la Copa del Mundo. Y podemos sacar un resultado positivo. Jeff, muy kumir, Jeff. Un fuerte aplauso. Ya llegó Carlos Alcántara, Patricia Portocarrero y Estefano Tosco. Vamos a hablar de todo con ellos. Va a comentar las notas. Así es. Patricia me comentaba que está muy feliz de estar a esta hora. A esta hora ya llega, pero fresca. Fresquita. Tranquila. Una basura tu horario, una basura tu horario. Ay, yo molestísima. Pero ya le han dado dos tragos, ya se ha puesto ya más o menos. Ya se... Permite, ¡no! ¿Puedo chupar? ¡No me diga! Señor Cachín, ¿qué opina de este último momento de Farfán? ¿A ti que te gusta el fútbol, Carlos? Yo estoy muy contento porque lo veo repotenciado. Con las pilas cargadas, está metiéndola. ¿Oh? Como siempre dicen. Hola, este horario está terrible. Ya no le den de tomar a Patricia, por favor. No, más bien denme más. Siempre dicen, ¿no? Cuando se saca un clavo, entra otro clavo. Entonces. Admiro a Cachín. Admiras a mí, ahora estoy como Cumba Carranza. Saludos para José. José, ¿cómo estás? No, lo estamos viendo. No es una cuestión que nos cuenten. Estamos viendo cómo está jugando. Y yo creo que es importante porque ante la baja que tenemos enorme de Paolo, no tiene el mismo tamaño, pero tiene la potencia. Está metiendo goles. Los últimos dos años que ha jugado para la selección, ha hecho pocos goles, ha hecho algunas jugadas, pero ahora está de goleador. Has dicho que la está metiendo. Así es. ¿Qué está pasando? Que un clavo saca otro clavo. No, no, no. Y que no tiene el mismo tamaño. ¿Qué pasa, Cachín? No son del mismo tamaño, dijo. Que no son del mismo tamaño. ¿Y cómo sabe? Claro, esa es la pregunta. ¿Has jugado con ellos? ¿Qué tal? Yo creo que es el horario. Es el horario. Después del partido. Muy bien. Vamos a seguir con Cachín, Patricia y Estefano, pero vamos a comenzar. En esta semana vamos a mostrarles diferentes opciones de cenas y adornos para vestir nuestra mesa navideña. Les preguntaremos después, ¿cómo qué hace usted, Martín, en Navidad, por ejemplo? ¿Cómo adorna su mesa si no va a ir nadie? La nota... ¿Qué fue? La nota... Qué oscuro tu corazón, chino. Le voy a preguntar a todos, ¿qué hacen con sus mesas? La nota es de Manuelita Camacho. La Navidad llega con su color. Y su alegría.
todos se preocupan porque los regalos estén listos bajo el árbol para la gran fecha. Y no hay que olvidarse de la cena. Ese evento que reúne a toda la familia en torno a la mesa para compartir y disfrutar con los más queridos. La verdad, la importancia es que la mesa tenga todos los accesorios para poder estar todos reunidos esa noche. Y además...